Esos 19 millones están pendientes y bueno, hemos estado viendo de qué forma le vamos a hacer, pero es una deuda que sí dejó la anterior administración, eso lo dejó. Si tenemos nosotros los recursos necesarios, sí, pero primero Salamanca, primero tenemos que cubrir lo que Salamanca requiere en materia de seguridad.